pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Vuestra fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. ¿Cuántas veces te ha sorprendido Dios? ¿Cuántas han sido las ocasiones en las que ya no contabas con ver o encontrar la salida a aquella situación que te angustiaba y Dios te sacó indemne y victorioso? Sin embargo, aún nos enfrentamos con situaciones en las que dudamos. Situaciones en las que vemos tan lejos la mano de Dios que no dudamos en tomar cartas en el asunto y decidimos ayudar a Dios y solventar así las cosas. Esto fue lo que decidieron hacer Abraham y Sarai. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Libro del Génesis, capítulo 16, verso 2. Dios le había prometido a Abraham un hijo, pero todo se desarrollaba fuera de los plazos comprensibles y aceptables para sus mentes, y decidieron poner de su parte. De aquella decisión, de aquel acuerdo, nació Ismael, el hijo de la esclava, el padre de la nación ismaelita, lo que hoy conocemos como los países del Magreb. Todos nosotros nos enfrentamos a un conflicto con nuestra fe a diario. Nos encontramos con situaciones en nuestras vidas en las que comprendemos las cosas a nuestra manera, por lo cual decidimos solucionarlas a la medida de nuestro entendimiento. Y ahí es donde erramos, pues no contamos con Dios para ello. Hoy es posible que tengas que enfrentar algo que está rivalizando con tu fe, algo que está diciéndote: «No te preocupes, tan solo piensa con calma qué es lo que tienes que hacer». Pero las soluciones a nuestros problemas no dependen de lo calmados que estemos al enfrentarlos. Podrás tener toda la calma del mundo, pero si tienes que enfrentar una grave enfermedad, una pérdida familiar o cualquier otra calamidad, tu calma no la va a solucionar. Recuerda siempre que tu fortaleza depende de tu fe, y que si en tu corazón, en ti mora la fe, esa fe salvadora depositada en Cristo Jesús, de la cual es Él el autor y consumador, todo es posible. Hoy te invito a tener fe. Piensa que esa situación por la que estás atravesando es una situación que está en las manos de Dios, por lo que es una situación que Él puede resolver. Tu parte, poner esa fe que Cristo trajo a tu vida ante Dios y descansar en Él, y Él actuará de la mejor forma para darte el fin excelente que tú esperas, un fin que glorifique su nombre, y que esta fe tuya así sea exaltada y tú puedas glorificar a Dios en tu vida, y que venga a ser de edificación para quienes te rodean. Por lo tanto, no te dejes vencer. No dejes de luchar, no des por perdida la batalla, no te canses de esperar, ni de creer, ni pierdas tu confianza ni tu esperanza, pues Dios recompensará tu fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, por lo cual en tu fe Dios se agrada. Y donde no hay nada más que angustia y desesperación, Él te dará paz y descanso.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, lo cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.